parece que la iniciativa de Verdical de hacer un carnaval en verde en Antofagasta es extraordinaria. Estos niños van a ser el futuro y en la década de los 20 tienen que romperla en Antofagasta. Cuando pregunté a alguien le significó esto algo, muchos levantaron la mano y ahí yo feliz de que haber dado un mensaje de promover reciclaje, promover emprendimiento, jugársela, aprender. La carrera que estudiamos, que antiguamente nos decían eres ingeniero comercial, anda a un banco y quédate 60 años en la caja de un banco, hoy día no es así. Historias muy potentes de vida y yo creo que los chiquillos hoy día buscan realidad, contenido, ver que las cosas se pueden hacer. Sinceramente fue una experiencia súper diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, porque normalmente las áreas de innovación no se enfocan tanto al medio ambiente, entonces esto es un incentivo no solo a los estudiantes, sino que a todas las personas. Vine con un proyecto que hice en el mismo colegio y mi profesor como que me ayudó. Entonces yo vine por la innovación, para ver cómo se logra alcanzar ese punto, cómo estas personas han podido lograrse más grande creyendo en su propia idea. Le hemos convocado a cientos de estudiantes de la región de Antofagasta a venir a vivir lo que es el emprendimiento, la innovación y todo con una línea transversal para nosotros que es el medio ambiente. Nos acompañan speakers nacionales e internacionales y también nuestros emprendedores regionales, así que hoy día estamos en esta fiesta viviéndola junto con toda una feria de innovación que nos acompañan distintos exponentes de toda la región. Tremendamente felices como Corfo de poder, junto a Verdical, desarrollar este tipo de actividades que tienen foco en niños, en jóvenes. Es ahí donde nosotros tenemos que poner esa semilla para que el día de mañana tengamos una Antofagasta distinta, una Antofagasta mejor y un planeta mejor.